Hola, buen día, ¿cómo están todos? Hoy les traigo una propuesta de fabricación de un instrumento de percusión. Ese instrumento es este, donde estoy sentado. Es un cajón, ¿ok? Este cajón nos podemos fabricarlo no en madera, como este cajón, mas sí en papelón, en cartón. Y esa es la propuesta de hoy. Una propuesta más ecológica, más simple, no es preciso gastar dinero. Y bueno, este vídeo va a ser dividido en dos. Un primer vídeo, este. Voy a explicar cómo hacer este cajón de la forma más simple posible, okay, para quien tiene poco tiempo y poca disponibilidad. Y pronto explico ya. Esto es simplemente una caja de cartón. Esta caja de cartón tensó una diferencia con las otras cajas. Esta es una caja que yo hice específicamente porque no encontraba una caja con las medidas ciertas para mí. La única diferencia de esta caja es que tiene esto por dentro, que es un esqueleto. Entonces, ¿cuál es que es un truque? Simplemente arranjamos una caja cualquiera, donde quisieran, hasta pueden fabricarla. Esta caja tiene unas medidas medias mínimas para podernos sentar. A medidas que usted va a utilizar son 43 centímetros de cumplimiento por 30 centímetros de lado por 30 centímetros de profundidad. Yo voy a acrescentar un PDF también aquí a seguir. Y esta caja, lo único que tenemos que hacer es arranchamos unas placas de cartón, ok. A medida será a diagonal de esta caja y a altura, ok. Hacemos unos cortes hasta un medio, de un medio hasta un medio y hasta un medio, ok. Es muy simple. Arranchamos dos placas de estas, las juntamos así, como si fuese una cruz. Hacemos una cruz. Ya tenemos un oso esqueleto para la caja. Eso forma su esqueleto dentro de la caja. Y ya tenemos una caja que puede aguantar un oso peso. ¿Okay? Es más fuerte, tiene más sustentación. Ese único secreto. ¿Okay? Okay. Una caja cualquiera sirve. A esta caja, después de esto, hacemosle un buraco atrás. Quien no quisiera o no pudiera, puede no hacer, mas la verdad es que este buraco hace con que la caja soe un poco más, porque el son y el ar puede salir por ese buraco. Okay. Y pronto tenemos aquí a nuestra caja. La podemos sentar, tiene sustentación. Y eso. Y tocar, ¿ok? No, segundo vídeo, voy a poner aquí un link abajo, ¿sí? En la descripción, para acceder a un segundo vídeo. Yo hice en este próximo vídeo. Esta caja que ven aquí fui yo que la fabriqué, pero arranché pedazos de cartón y fiz a miña medida, a medida que yo quería. Y pueden ver ese vídeo y también van a oír una explicación de qué es el cajón, la cantidad de ritmos que se pueden hacer y la versatilidad de este instrumento. Okay, en un próximo vídeo. Quería acrescentar que también pueden fabricar un instrumento muy simple y muy versátil también, que se llama shaker en la percusión. Okay. Y este shaker, no sé si ya lo vieron, funciona así. Esto es muy simple, es simplemente un frasquillo de plástico. Ponemos un poquito de arroz. Ok.
un cuarto, no tiene que ser mucho. Y ya tenemos un oso shaker de plástico. Puede ser un frasco también de vidrio. No recomiendo porque el vidrio puede se partir. Pueden, en vez de arroz, pueden usar sementes pequeñas, piedriñas muy pequeñas. Más idealmente arroz o sementes. También puede ser una lata, una latiña pequeña. ¿Okay? Y pronto, aquí tenemos un oso shaker, un oso cajón de papelón. ¿Okay? Y podemos tocar unos ritmos ecológicos. ¿Okay? Ok, buen día, cuídense, hasta luego.